a todos y todas, hoy os traigo una review. Este es un libro que me hizo llegar la autora y es 20 días de Cagliari Ferrer. Es la segunda parte de 7 días para Marte. Y bueno, este es un libro que me hizo llegar porque el primero ya lo había leído. Desde aquí daré las gracias a la autora. Y es un libro que nos cuenta la historia de Chiara después del final del primer libro, donde tuvo tantos problemas por liarse con uno de los cantantes de un grupo de música famoso. Y aquí vemos pues su nueva vida después de todo ese jaleo y de que se independizara una ciudad de Estados Unidos y consiguiera un nuevo trabajo y ella no quisiera saber a raíz de esto nada de relaciones serias. Cabe decir que es un librito bastante fino, unas 115 páginas aproximadamente. Y bueno, es un libro que me ha encantado, la historia está muy bien desarrollada, así como los diferentes lugares en los que tiene lugar la novela, por así decirlo. Lo único que no me ha gustado mucho, pero es debido a que es tan finito, es que ella se pasa toda la novela pregonando que no quiere una relación seria porque tiene miedo y de repente casi al final del todo pues esta opinión da un vuelco y pasa de no querer nada a quererlo y tenerlo. Pero quizás, como comentaba, eso se ha debido sobre todo a que es tan finita y lo tiene que condensar muchísimo toda la información. Pero por lo demás me ha gustado, no es la típica historia de amor, sino que tiene muchas más cosas de trasfondo. También nos cuenta cómo es todo el mundillo de los cotillos de los famosos para darles publicidad y es un libro que recomiendo, pero eso sí, habiendo leído el primer libro. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.